Bueno, ahora hablaremos sobre el experimento de las masas que oscilan. En primer lugar, hemos calculado experimentalmente que el cociente entre las frecuencias de ambas masas es casi 1. En este caso, nos ha salido un resultado igual a 1.01. Ahora calcularemos teóricamente que las frecuencias de ambas masas son iguales y por lo tanto su cociente igual a 1. En primer lugar, ubicaremos el centro de masa convenientemente en el origen. Para y, menos m sub 1 por d sub 1 más m sub 2 por d sub 2 entre m sub 1 más m sub 2 es igual a 0. Simplificando, nos queda la siguiente expresión. Finalmente, nos queda una relación entre d sub 1 y la longitud natural, al igual que d sub 2 y la longitud natural. ¿Por qué hacemos esto? Porque para hallar una relación entre x sub 1 y x sub 2, aprovecharemos el concepto de centro de masa y con eso calcularemos la relación entre x sub 1 y x sub 2. Continuando con el procedimiento. A continuación, ubicaremos el centro de masa cuando las masas se dejan oscilar. En este caso, el centro de masa será también en el origen. El centro de masa tiene una componente x e y. En este caso, el componente y es igual a 0. Por lo tanto, menos d sub 1 menos x sub 1 por m sub 1 más d sub 1, 2 menos x sub 2 por m sub 2 entre m sub 1 más m sub 2 es igual a 0. Simplificando y siguiendo todos los pasos, nos queda una relación entre x sub 2 y x sub 1. Ahora bien, reemplazamos esta relación en la ecuación que tenemos aquí. X es igual a x sub 1 más x sub 2, pero x sub 2 se conoce. Por lo tanto, x quedaría de la siguiente forma: m sub 2 entre m sub 1 por x sub 2 más x sub 2. Simplificando, nos queda la siguiente ecuación. Análogamente, para x sub 1 tenemos la siguiente ecuación. Se sabe que la fuerza elástica es menos k por x. En nuestro caso, hemos hallado que x es igual a x sub 1 por m sub 1 entre m sub 2 más 1. Reemplazando el x en esta fórmula, obtenemos lo siguiente: menos k por x sub 1 por m sub 1 más m sub 2 entre m sub 2 es la fuerza elástica para la masa número 1. De aquí se concluye que la frecuencia de la masa 1 es igual a k sub 1 entre m sub 2 elevado a la 1 medio. Pero tenemos k sub 1, que es esta expresión de aquí. Reemplazando esta expresión en esta fórmula, se obtiene lo siguiente, que sería la frecuencia de la masa 1. Análogamente, para omega sub 2, que es la frecuencia de la segunda masa, se obtiene lo siguiente. Y de nuevo, reemplazando esta expresión en esta fórmula se obtiene la frecuencia de la masa 2. Como pueden observar, ambas frecuencias son las mismas. Y por lo tanto el cociente será igual a 1. Ahora explicaré nuestro desarrollo experimental. Para calcular la frecuencia de ambas masas, hemos tomado muestras de la siguiente forma, como se muestra en la imagen. Hemos dejado oscilar los discos unidos a los resortes y han formado valles. Para calcular la frecuencia, primero tenemos que calcular el número de puntos menos 1 entre valle y valle, siendo estos los intervalos. Como pueden observar en este cuadro, hemos trabajado con la frecuencia de chispero igual a 40 Hz. En el caso de el primer valle, el número de puntos es 16, pero el número de intervalos es el número de puntos menos 1, en este caso 15. Como la frecuencia de chispero es 40 Hz, el tiempo entre valles es igual al periodo por el número de intervalos.
Esto nos da como resultado el tiempo entre valles siendo 0,375. Con esto nos permite calcular la frecuencia cíclica, que es 16,747. Hacemos esto para todos los valles. Igualmente, para la muestra número 2. Ahora explicaremos el error. Para calcular el error se halla de la siguiente manera. Valor teórico menos valor experimental entre valor experimental por 100. Nuestro valor teórico es igual a 1. Y como hemos visto, nuestro valor experimental es igual a 1.0031. Reemplazando estos valores en la ecuación, nos queda, como error, 0,3%.